Hola maravilloso, soy Susan, protegiendo al contribuyente como iluminándoles con información de impuestos fácil de entender. ¿Te has preguntado cómo una persona que vive en Sudamérica puede comprar una propiedad y administrar esta propiedad aquí en Florida? Lo que no has logrado por varios años, por falta de conocimiento de las oportunidades, por falta de conocimiento de los diferentes impuestos que hay que rendir, en este segmento lo vas a lograr. Y para simplificarlo, les voy a dar la información a través de una historia y lo he titulado Un amor incógnita entre Jimmy y la inversión de propiedades. Incógnita porque uno no sabe si es que va a ganar o va a perder, you know? So, parte 1. Nos vamos a viajar 20 años para el pasado. De niño, Jimmy cuidaba a sus animalitos porque vivía con sus padres en la granja. También Jimmy jugaba con un amiguito que él tenía que se llamaba José. Pero adivinen también con quién jugaba Jimmy. Jimmy jugaba con un perrito fiel, un perrito que era su amiguito que lo seguía para todas partes. Y adivinen cómo se llamaba. Fluffy. Me encanta ese nombre. Pero Jimmy se iba al lado de un pozo de agua y se acordaba que él deseaba ir a Disney. Y junto a ese pozo de agua, él pensaba cómo lo lograría. Y saben, él trabajó arduamente al lado de sus padres en la granja para levantar el negocio de la granja. Y llegó a ser uno de los dueños. Yep. Ahora nos vamos 20 años, viajamos al presente. Oh, estamos aquí. 20 años después, Jimmy, ya un joven emprendedor, inteligente, muy sabio, con mucha carisma, quien era soltero y obviamente vivía en Sudamérica, ya había comprado 3 casas en la ciudad. Y su amigo José también, él había comprado 4 casas en la ciudad. Pero el deseo de su corazón todavía estaba ahí, que quería invertir en Florida. Así que, ¿qué decidió hacer Jimmy? Jimmy decidió vender una de sus propiedades para poder emprender la hazaña hacia Estados Unidos. Y especialmente también su amiguito José le había contado que Florida era uno de los lugares más hermosos para vacacionar. Así que Jimmy decidió apartarse él solo. Recuerden que Jimmy era un joven inteligente y se decidió apartar solo para pensar, para meditar y lo más importante, para investigar qué clase de inversión sería la mejor, ¿verdad? ¿Saben qué decidió? Decidió comprar una casa vacacional por largo plazo. Yep. Inteligente. Así que se decidió contactar con una realtora que le habían contado que era excelente. Y nada más y menos que con Narcisa Elizabeth Morales se contactó. Y aquí les doy 3 de las preguntas que Jimmy tenía para Elizabeth Morales. Maravillas, les tengo una sorpresa. ¿Qué más mejor que la misma Elizabeth Morales nos traiga las respuestas a estas incógnitas en la historia de Jimmy? Gracias, Elizabeth. Y en la historia de Jimmy, la primera pregunta que Jimmy tiene es ¿por qué este es el mejor momento para invertir en casas vacacionales? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, mi querida Susan, saludos a todos. Y muy buena la pregunta. Este es el mejor momento para invertir en una propiedad bien raíz, especialmente aquí en la Florida. Nosotros tuvimos 10 años de recesión en el mercado, en el sector de la vivienda. La demanda residencial es tan intensa que todos los años nosotros en el estado de la Florida, por su clima,
tenemos la migración nacional de las familias de retirados que vienen de los estados de clima frío a retirarse a la Florida. Tenemos la influencia de familias que vienen de sus países sudamericanos que buscando un mejor futuro para ellos y su familia se vienen a establecer. Y este clima es muy amigable y tropical como el que tenemos en nuestros países de Sudamérica. Eso, si le sumamos a lo que dicen las estadísticas del Aeropuerto Internacional de Orlando, en donde recibimos de 50 a 60 millones de turistas al año. ¿Son 5 millones por mes? Sí, cada uno de ellos va a necesitar dónde hospedarse. Puede ser, ya hoy en día con la tecnología, ya no necesariamente estamos limitados a una habitación de hotel o a un resort tradicional. Ya podemos rentar una casa donde pueden venir dos o tres familias por el fin de semana o por una semana, comparten los gastos y disfrutan. Construyen memorias de haber compartido esas vacaciones juntos. Qué belleza. Qué tenemos todas esas oportunidades ahora. Y gracias a eso, actualmente estamos en plena construcción del segundo terminal del aeropuerto de Orlando, que va a ser destinado solamente para vuelos internacionales. Bastante, para poner algo así, solamente para turismo, uh-huh. ¿Es porque hay bastante actividad? Sí, porque también tenemos que tomar en consideración que después de casi 15 años, Disney World, el mundo de Disney, está expandiendo, están construyendo más resorts y están expandiendo todas sus carreteras y vías de acceso para poder aliviar todo el tráfico, que el incremento de no solamente los visitantes, los turistas, sino también las nuevas residentes, que obviamente van a ser parte de la fuerza laboral de todos estos de Universal, de Disney, que vivimos aquí en el sector. Excelente, y eso nos lleva a la segunda pregunta. Gracias por escuchar. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete. Voy a apreciar sus comentarios inspiradores. Hasta después, recuérdale a tu corazón de sonreír y pelea por tus sueños con honradez y determinación ilimitada. Que tengas un día celestial.